René, un seguidor del Unión Puerto. René, ¿cómo has visto el partido de hoy contra el Pulido? Pues yo creo que el equipo tiene que tener un poco, vamos, el equipo es creérselo, salir de atrás, pues el equipo cada vez, o yo lo veía de la grada, cada vez que salía, mordían mucho y hacían mucho daño. Lo que pasa es que atrás se sufre, cuanto más atrás se mete, se sufre. El equipo tiene que juntarse más las líneas, el mediocampo y salir, línea adelantada. ¿Has visto al equipo jugar durante algunos partidos? Bueno, lo has podido seguir, también tu hijo es el Seven. Juegan con el 5. ¿Qué es lo que le falta al equipo? ¿Por qué? ¿Por qué el equipo está tan abajo? Yo creo que es mala suerte, porque yo creo que con el Jaiza mismo el otro día se falló un penalti, se han empatado partidos y se han fallado dos penaltis en un partido. Yo creo que es mala suerte, manos a mano que se falla. Yo creo que es mala suerte. El balón si le entra, el equipo tiene, cada vez que sale hace daño, el equipo tiene que jugar, creérselo. Simplemente es creérselo. ¿Y hoy qué, exactamente qué es lo que has visto que le ha faltado al equipo? Hoy, en el partido de hoy. Yo creo que el equipo, hay fases del partido que yo creo que se atemoriza, se mete atrás. El equipo es creérselo y tiene que salir. Yo en la grada o sea, es que el equipo atrás se sufre, tiene que salir de atrás, creérselo simplemente, porque se tiraba mucho atrás a veces. ¿Has visto que el equipo en algún momento ha podido ganar el partido? Si mete el penalti, ganamos. Si mete el penalti, otro partido totalmente diferente, ¿no? Si mete el partido, cambia totalmente. Yo creo que hubiera ganado, pues el equipo hizo méritos para... El equipo se desfondó, el equipo luchó muchísimo. Lo que creo es eso, de que el equipo... Es tener suerte, porque sacaron un balón bajo los palos que se iba para adentro. El equipo es suerte. Es suerte, nada más. Pues suerte.